we are going to be uploading this content of the Instagram Live into the YouTube channel, which is La Vida in China, but it's actually in Spanish. But for that, I would like to bring today one guest that... Oh, let me just say hi to Monica. She's going to be our guest today. So this is actually just a quick presentation in English. And then we're going to be changing into Spanish, all right? So for everyone to understand in the other channel as well. I think is joining right now. Okay, La Vida en China is going live now with Monica Vera. Sí me ves bien, ¿eh? Hola, hey, Moni, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Hola. Bien, ¿qué bien. Tal? A ver, espérame, lo subo aquí. ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Bueno, no, qué milagro, ya por fin nos estamos aquí en el live. Ya sé. ¡Qué milagro no! Porque... Just to tell some of the friends that are speaking in English, in case you have some questions about anything about to do with the quarantine here in Shanghai and in China, we actually have a very good guest because she's actually going through the process of quarantine today. Tomorrow is going to be her last day. And so if you have questions, please feel free to ask. And so before we switch to Spanish, Moni, if you just want to say hi in English to some of your people, we're going to be putting that in YouTube a little bit later on. Okay. And then we switch to Spanish. Hi, guys. My name is Monica. I'm from Mexico, but I'm living in China, so I just came back. And I'm about to be released from my quarantine, and it's been a long journey, but I'm going to be back, and it's going to be over soon. Yeah, exactly. That's something that we were just looking through the stories as well. Like every day you're posting something and then we see how you were doing in the gym and how what kind of like food they were bringing to you and something like that. But anyways, I'm sure it's an exciting experience. Yeah, it was. Okay, perfect, Monica. So let's switch quickly to Spanish. So just for the rest of the people in the YouTube channel as well, so for them to understand a little bit better, okay? Bueno, pues cambiamos al español, Moni. El tema de hoy es acerca de la cuarentena aquí en Shanghai. Y de hecho, Mónica, que está con nosotros, pues nos platica directamente desde su hotel que está aquí en la cuarentena en Shanghai. Entonces, Moni, pues platícanos más o menos qué ha sido, cómo ha sido la experiencia. Sé que viniste ahorita de México, pero creo que hiciste escala en Europa. Tuviste que hacer varias pruebas de COVID. Y ahorita ya estás a punto de irte aquí en Shanghai rumbo a Beijing. Entonces, cuéntanos cómo ha sido todo el rollo de tu proceso de cuarentena. Pues pensé que iba a ser más difícil, pero pues ya viste que no dejé que el aburrimiento me ganara. Siempre traté de estar como haciendo actividades, o sea, más que nada me la pasaba haciendo ejercicio o tratando de leer algo o, no sé, ver podcast, ver masterclasses en algún sitio en internet, cosas así, para tratar de aburrirme lo menos posible. Pero sí, fue todo súper, agotador. El hecho de llegar a China, porque como dices, salí de México. Ajá. ¿Cuándo salí? Ajá. Salí de México el día 16 de noviembre. Ok. Sí, de Ciudad de México salí a Frankfurt. Y ya en Frankfurt, pues llegamos, pero llegamos a las 3 de la tarde. Y nos dijeron que los laboratorios en Frankfurt, donde podíamos hacer las pruebas de COVID, estaban cerrados. Entonces tuve que quedarme a dormir en el aeropuerto para poder volar hasta el día siguiente por la noche. Así es que pasé toda una noche en el aeropuerto de Frankfurt. Wow, súper incómodo, durmiendo en las bandas. Sí, o sea, porque fue algo inesperado. Yo esperaba llegar a hacerme las pruebas y volar esa misma noche. Okay. Pero pues no fue así. Y pues ya otro día, en la mañana me hicieron las pruebas y volé por la noche hacia Shanghai. Okay.
Y te fuiste directo al hotel donde estás quedándote ahorita, ¿no? Sí, así fue. Llegué a Shanghai y pues sabes, al llegar aquí son varios procesos que tienes que pasar desde que llegas. Te tienen que hacer más pruebas de COVID en el aeropuerto. Okay. Después tienes que, o sea, meten todos tus datos a la computadora como para saber en qué hotel te vas a quedar, porque es un hotel que ellos deciden por ti. O sea, yo no elegí, sino que toman tus datos, te suben en un autobús y ya ese autobús tiene, no sé, un destino. Ajá. Pues ya, hasta que tú llegas, dices, ah, no, pues me voy a quedar en tal hotel. Ahí esta cosa se está resbalando, perdón. Sí, te sigue. Ajá. Así okay. Que, o sea, ¿y cuántas pruebas llevas entonces en total? O sea, ¿cuántas es ya que estás aquí llegando desde México hasta China? Pues como 10. Me hice dos en Ciudad de México antes de poder tomar mi vuelo a Frankfurt. Porque sabes que es requisito, o sea, China te pide exámenes en el país del que sales. Sí. Te hace, te pide pruebas del país en el que haces transferencia, entonces fueron otras dos más en Frankfurt. Me hicieron pruebas llegando a China, entonces pues fueron que otras dos pruebas. Y en mi día 11 aquí en el hotel me hicieron otras pruebas. Okay. Pero de alguna forma, o sea, esas pruebas se contaminaron. Creo que no las pusieron inmediatamente en el tubito ese de plástico y caminaron con ellas. Entonces, de alguna forma se contaminaron y me llamaron, de hecho, ese día por la noche para decirme, ¿sabes qué, Mónica? Las pruebas que hicimos se contaminaron y no nos sirvieron. Tenemos que hacerte pruebas otra vez. Wow. Así que, pues, tuvieron que hacerme pruebas otra vez. Y pues ya, esas sí sirvieron. Entonces ya, o sea, llevo como 9, 10 pruebas. Ya ni quiero saber cuántas porque, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, no, aparte sé, sí te entiendo porque sé que, y vi por ahí tus historias que te ponían la prueba y ponían como un tipo hisopo, ¿no? Tomaban algo de la nariz, lo ponen por todos lados y luego algo en la garganta. Y yo también hice esa, la hice una vez ahorita en agosto para ir a una provincia aquí al norte de China, es en Gangsu. Y sí, digo, con esa única vez que me hicieron la prueba, sientes como las lágrimas se te caían. Y no pruebas dolor, pero el sentimiento es bastante fuerte. Y como les decía, o sea, a mis followers, a mí me gusta que me saquen sangre. O sea, a mí puedes hacerme los exámenes que quieras en la vena. Ahí sí me dejo y soy hasta feliz. Pero los exámenes de COVID, todavía la garganta, el reflejo que tengo de así de vómito no es tan fuerte. Pero cuando te meten esa cosa así de larga por la nariz y luego le dan vuelta y te lo sacan y te lo meten por el otro lado. Y o sea, es, no sé cómo explicarlo, es bastante incómodo. Y sí, a fuerza te hace llorar porque te hace llorar. Sí, no, definitivamente. Yo te digo, lo hice una vez y con eso ya no me dieron ganas de volverlo a hacer. Aparte, si se equivocan, en tu caso, pues mucho peor, ¿no? Ya me imagino. Oye, ¿y cómo ha sido el proceso de, por ejemplo, ahorita, ¿no has tenido rollos con la visa y eso cuando viniste? No, para nada. O sea, el año pasado yo ya tenía visa de trabajo, entonces no fue problema porque yo ya tenía mi permiso de trabajo vigente. Ajá. La visa ya había, lo que es el permiso de residencia es el que ya estaba vencido. Okay. Entonces, como ya, o sea, como sí estaba vigente mi permiso de trabajo, o sea, la tarjetita esta que tenemos, o sea, solo tuve que ir al consulado chino en México, o sea, mostrarles a mi permiso de trabajo y todos mis documentos en regla para que me hicieran una renovación de visa, como quien dice, porque no fue renovación tal cual. Lo que me dieron fue una visa temporal de 30 días que me permitía regresar a Beijing. Okay. Pero en letritas así chiquitas rojas y hasta remarcadas decía, tienes 30 días para, una vez entrando a China, para aplicar para tu permiso de residencia otra vez. Ya. Yeah.
Así que es lo primero que pienso hacer saliendo de mi cuarentena. Ya sabes, ir a registrarte a la policía. Sí. Y ya con el registro de policía y todos tus documentos de la empresa para la cual trabajas, okay, y demás, pues hacer la renovación de mi permiso de residencia permiso o visa de trabajo, como quieras llamarle. Sí, porque aparte ya llevas 2 semanas de los del mes que te dieron, ¿no? Prácticamente ya van como 16 días de esos 30, entonces ya no tengo tiempo que perder. Ok. Sí, me imagino. Sí, de hecho, es casi casi el mismo proceso que yo hice también. Creo que te dan la visa ahí en el Consulado de México, la visa china, que fue la visa Z, ¿no? Y ya que llegas acá, te dan el permiso de trabajo. En fin, hay varios como que procesos para hacer el rollo de la visa. Pero, ¿los vuelos qué tal? ¿Cómo estuvieron los vuelos? ¿No tuviste muchas pérdidas? ¿No se cancelaron? Demasiado. Si ya te contara, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar tu video? Si ya te contara todos los vuelos que perdí. Mira, el plan original era este. Yo iba a volar el día 17 a la 1 de la mañana. O sea, el 17 de noviembre a la 1 de la mañana, yo iba a volar a Japón. Ok, ajá. Narita, creo. A Narita, claro. Porque pues yo ya había investigado que en Narita también estaban haciendo exámenes en el aeropuerto. Entonces dije, va, yo vuelo a Narita, me hago los exámenes ahí y de ahí el 18 de noviembre vuelo a China, sin problema. ¿Okay? Pues resulta que el domingo, después de salir a cenar con mi amigo Antonio, que Antonio, mi mejor amigo, también es mexicano y también trabaja aquí en China y volamos juntos, entonces todo lo pasamos juntos. O sea, veníamos platicando y en eso le dije, o sea, no sé cómo salió el tema de nuestro vuelo, y dije, ¿sabes qué? Le voy a enviar un mensaje a unos amigos japoneses para ver si me pueden investigar bien, si hay que hacer alguna reservación o algo para los exámenes ahí en el aeropuerto en Japón. Y me dijo, va, házelo. Yo les escribo a mis amigos en Japón, oigan, pues saben que voy a volar y por la situación, pues qué onda, qué está pasando, podrían comunicarse ustedes al aeropuerto o a la embajada a China y en Japón, pues para pedir más información, ¿no? Okay. Y cuando me mandan la información, yo no sabía, o sea, yo entré así como en un momento de ansiedad súper fuerte de que, porque me dicen, Mónica, pero es que ya tienes visa para Japón. Y yo, a ver, yo soy mexicana. Los mexicanos nunca hemos necesitado visa para entrar a Japón. Sí. Mónica, pero resulta que hace como una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo, ya piden visa a quien quiera entrar a Japón, no nada más a los mexicanos. O sea, lo acaban de hecho, ya es nuevo eso, lo que dices. O sea, ya piden. Sí, o sea, ya necesitamos visa para entrar a Japón. Ok. No sé si esto va a quedar ya así para siempre o es simplemente algo temporal por lo del coronavirus. Ok, sí, yo creo entonces, que puede tener algo que ver. Ajá. Y, o sea, yo me entero de esto el domingo y el lunes 16, pues todo estaba cerrado, o sea, las embajadas no abrían porque era un día feriado, algo así, por el 20 de noviembre en México. Y pues nada, tuve que dar por perdido ese vuelo porque era imposible que yo volara a Japón porque no tenía visa y no me iban a dejar ni llegar ni nada. Y pues tuve que comprar otro vuelo. En ese momento como de estrés y demás, elijo comprar el primero que aparece, que era México, Washington, Washington, Frankfurt, Frankfurt, Beijing. Camino al aeropuerto, Antonio me dice, Mónica, no vamos a poder tomar este vuelo. Y yo sentí que se me caía el mundo, sentí que me echaban un balde de agua fría. Casi me salvé porque me fui a México en enero. Después regresé el 22 de febrero, después de lo del Año Nuevo Chino, y justo el par de semanas creo que regresé, es que se cancelaron con los vuelos internacionales o algo así, entonces yo así de, uff, como que me salvé justo a tiempo, pero algunos amigos se quedaron allá y a la fecha siguen estando allá, pues dando clases en línea, entonces digamos que eso
Es lo bueno, ¿sí?, que como que todos varios sectores de trabajo se han adoptado y se han tratado de ajustar para seguir trabajando, ¿no? Por el rollo de... Pues es que es el punto, se trata como que evolucionar y tratar de buscar cómo sobrevivir dentro de todo eso que está pasando. Sí, pero definitivamente. Sí. Oye, y el proceso, ahorita que estuviste en México allá, ¿encuentras mucha diferencia en cuanto a cómo la gente se desenvuelve o las medidas de sanidad, reglamentos, etcétera, con aquí en China? Porque de hecho voy a compartir, aquí tenía una fotito de cómo van los, esto lo puse hace ratito, no sé si se ve aquí. Sí, se ve. Número uno, ahí está Estados Unidos, 13 millones. Sí. Bueno, está Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia. Y después México no se queda hasta atrás, desgraciadamente. Está 5, 6, 7, 8, Italia, Colombia, México. 1.1 millones de casos y 100 mil muertes. Sí, 107 mil, Sí, entonces lo que estaba viendo por ahí, que el porcentaje de mortalidad es muy alto comparado con otros países, que es casi del 2%, este es del 10%. Y bueno, entonces, ¿cómo has visto tú allá? ¿Has visto como algunas medidas diferentes de lo que has visto aquí en China, claro, o cuando estuviste allá? Ajá. Sí, claro, demasiado. Pues en México aún no se cierran aeropuertos, no hay ninguna medida así de sanidad súper estricta que tú digas, no, es que no pasas si no traes a fuerzas exámenes de COVID o cosas así. En México los vuelos, sigue habiendo vuelos nacionales, sigue habiendo, creo que todavía las fronteras para extranjeros tampoco se han cerrado porque muchos canadienses y muchos estadounidenses están volando a México. Sí, seguro. Y pues la gente está saliendo de vacaciones. Ya. Ya ves eventos sociales. Sí, es como sociales, que no hay tantos cuidados, ¿no? Por ejemplo, ve, sí, ahí también la que digo ahí de... Realmente no hay cuidados. Sí. Nosotros también incluso aquí seguimos con lo del cubrebocas, la temperatura. Ya ves, en cualquier lugar que vas, ¿no? En el banco, en el supermercado, están con la pistolita, ¿esa es temperatura? Sí. En todos lados. Aquí, están muy aquí en China, pues realmente no he salido. O sea, yo llegué directo aquí a encerrarme al hotel. Pero lo que sí me di cuenta es que literal para cualquier área a la que tengas que entrar o cualquier transporte que tengas que tomar, tienes que mostrar que tienes tu green code, que quiere decir, o sea, es un código digital que te llega a tu teléfono, que quiere decir que estás, o sea, que estás saludable y que no estás infectado. Entonces, pues eso a mí se me hace como algo bastante seguro. Sí. Sí, de hecho... Por eso China hasta ahora ha logrado, pues, mantener. Sí, de hecho, entre algunas provincias, ve, por ejemplo, ahí está lo de los casos en Shanghai. Digo, no tan alto como en otras provincias, pero sí, lo que comentas es lo del código verde, ¿no? El green code que escaneas, para todos los que nos estén escuchando, ajá, como dices, Moni, escaneas y te aparece el código, ¿no? Dependiendo del color de la provincia, si es verde, amarillo, rojo, creo nada más. Sí. Okay. No, y tú lo muestras, o sea, tú muestras un código que, o sea, que tiene que estar en verde para que a la gente del lugar al que vas a entrar sepan que tú estás, o sea, negativo a COVID. Sí, correcto. De hecho, ahorita, digo, en los fines de semana que si voy aquí al centro de Shanghai, a veces me quedo en algún hotel y eso, también te siguen pidiendo que escanees el código, aparte de los exámenes de COVID, NAT, y cuánta cosa otra más, siempre te seguían pidiendo esto del código, ¿verdad? Sí. Oye, y entonces, ¿qué te ha parecido como que lo más difícil aquí de la experiencia esta de cuarentena? ¿O como que sientes que has aprendido algo a raíz de este tipo de retos? ¿O cómo ves? Pues creo que en el momento cada experiencia o situación difícil, o sea, sí como que te sientes, no sé, como
mal, dijéramos. Pero ahora, por ejemplo, que ya es mi último día, o sea, ya todo lo que pasó, ya todo lo que viví, ya todo por lo que lloré, Sí. es como de que, la neta, qué divertido. Me gustó mucho haber tenido que vivir toda esta experiencia. Sí, Y digo. vale la pena, o sea, porque yo amo, de verdad que a mí me encanta vivir en China. Me Okay. encanta ¿Ya vivir cuánto llevas aquí. tiempo? ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo 4 años viviendo en China. Okay, pues ahí nos vamos más o menos. Sí. Okay, ¿pero ¿Tú siempre en cuánto tiempo Beijing? tienes aquí? Ajá. ¿Mande? ¿Cuánto tiempo tienes en China? Pues yo llegué por primera vez en 2013, 14 a Beijing. Estuve ahí 2 años en Beijing, de hecho. Ahí por la zona de, ya después te acordarás, en el metro de Aningmen y por están los jutones y todo Ah, esto. sí. Está bastante padre. Ahí estuve 2 años y después aquí en Shanghai, pues ya llevo, ¿qué? Cuatro, un poquito, como cuatro y piquito. Ah, Sí, sí, también. o sea, un poco más Sí. que yo. Ajá, Pero sí, yo por ahí. tengo tiempo, o sea, yo llegué directo a Beijing a trabajar con esa empresa para la que trabajo y desde entonces sigo trabajando donde mismo. Es lo que está haciendo exactamente, a ver, cuéntanos. Soy nutrióloga de un Ah, no, centro creo. holístico internacional. Sí, me encargo Wow. todo lo que tiene que ver con salud. Ok, perfecto. Muy bien. Sí. Oye, Mari, ¿y qué más? Bueno, o sea, de todo lo que llevas aquí viviendo en China, no sé, para las personas que nos estén viendo y hay muchas que quieren venir a China y eso, ¿qué es lo que sientes que deberían de saber? Como que te gusta a ti, que podrías darles como consejos. ¿Qué sí te gusta y qué no te gusta y sientes que no te va a gustar? O sea, ¿a qué cosas te has adaptado también y a qué otras sientes que no te vas a poder Ay, adaptar, pues yo digamos? siento que, o sea, yo soy súper, no sé, con qué es, me adapto súper fácil a todo y creo que hay muchísimas más cosas que me gustan a las que no me gustan. A ver, lo que me encanta de China es la seguridad con la que yo ando por la calle. Ya, yeah, eso definitivamente. Me encanta 100%. el hecho de sentirme segura a cualquier lugar al que voy, a la hora que sea y como quiera que salga vestida, ¿sabes? O sea, no es problema, o sea, me ha faltado el respeto, nunca he sentido como que alguien va detrás de mí, o sea, si ando por la madrugada en la calle, o sea, nada de eso. Y eso me encanta. Sí, eso realmente yo tampoco lo he vivido en muchos países y aquí Sí. incluso más que países de Europa o de la misma de Estados Unidos. Bueno, o sea, no sé, de hecho, ajá, siento que no ha habido como que comparación con el rollo de cómo te sientes en seguridad, ¿no? Cuando vas por cualquier Sí. callejoncito en Beijing, me acuerdo, y ajá, y no hay ningún problema, no te sientes como No. inseguro. Ok, ese es Y un buen punto. otra ¿Y otra cosa cosa buena? Hola. es que otra cosa sería que los chinos son muy como los mexicanos en cuanto quieren ser tus amigos. Quieren, o sea, como Ajá. de que te sientas cómoda, que te sientas como bienvenido, no sé cómo explicar ese feeling. Okay. Entonces siempre te hacen como parte de. Obviamente es muy complicado y creo que este es uno de los retos al estar aquí, que te llegues como a mezclar 100% con ellos, con su cultura, porque siempre hay como un, ¿cómo se dice? En lo que es cultura, siempre hay como una zanja, o sea, no sé cómo Okay, decir. es un obstáculo, ¿no? Ajá. Nunca vas a, o sea, a llegar a entenderlos por completo, o sea, por la Ya. cultura tan arraigada que traen y demás. Pero, o sea, siempre te hacen sentir bienvenida, te hacen sentir, o sea, bien. Sí, de hecho, eso sí. Esos son dos buenos puntos también. ¿Y hay algo en lo que sientes que como que no te vas a acabar de acostumbrar? Que no me voy a acabar de acostumbrar. A sentir que se Aunque están te quedes peleando, otros pero cuatro no, en realidad años. así hablan. ¿Mandé? A siempre pensar que la gente se está peleando, pero es en realidad la forma en la que ellos hablan, Sí. así como Ok. muy fuerte y gritando. Medio pegado, como los del norte a Sí, veces. sí, sí.
Sí, de hecho, sí, sí, pero no, o sea, porque si hablamos de comida, la gente me pregunta todo el tiempo, Mónica, pero es que no extrañas los tacos y la demás. O sea, China ya ha crecido tanto que encontramos comida y restaurantes de todo tipo. Si mañana sí quiero comer tacos, puedo ir a comer tacos. Si pasado mañana quiero comer sushi, hay restaurantes japoneses. O sea, sí, si quiero comida italiana, de todo encuentras. Y, o sea, muy, muy buenos y de calidad. No es como de que te vas a encontrar cualquier cosa. Entonces, por lo la comida realmente no sufro. Sí. Sí, realmente, digo, en ciudades grandes, como aquí Shanghai, donde estás, en Beijing, Shenzhen, Guangdong, son estas ciudades, es como que puedes tener los dos mundos, ¿no? Lo más chino que te puedas ir a meter, o lo más como que westernized, digamos. Sí. Entonces, sí, como que no sufres de si, acostumbrarse para todo. Aparte, son ciudades tan grandes que de todo hay, depende del tipo de persona que seas, ¿no? Y te adaptes. Sí, y además de que te haces amistades de cualquier parte del mundo, y esa es otra parte, otra de las cosas que a mí me encanta vivir en un lugar como Beijing. Sí, de hecho, también a Beijing le tengo cariño cuando estuve allá. Está bastante, bastante padre, ciudad muy adaptable, igual que Shanghai aquí. Ya después que tengas tiempo, espacio y no haya todo este rollo de los COVID, te das una vuelta aquí más seguido por Shanghai. He estado en Shanghai muy poquito, ah, sí, o sea, yo creo que dos veces, pero que de fines de semana y así. Okay. Y yo sigo prefiriendo Beijing. No sé, te voy a dar mi opinión, tú me dices y qué opinas. Sí. A mí me gusta vivir en China, sentirme en China. Y siento que Beijing, aunque, o sea, está ya, o sea, es la capital y demás, a donde quiera que volteas vas a ver templos chinos, vas a ver, ¿sabes? Sí, Estás sí. En China. Y sí. Shanghai, para mí, todo es tan moderno, todo está, no sé, como sí, realmente tan actualizado que podrías estar en cualquier lugar solo porque ves a las personas que son chinas. Pero si vieras a puros extranjeros, realmente no sabes que estás en China. Y sí. es lo que no, y ese feeling de no sentir como la tradición china, a todo lo que hay, como que no me gusta tanto. Ya, vivir, o sea, 100% de la experiencia china. Beijing es buena. Yo quiero voltear y ver templos chinos y cosas así. Y aquí solamente en zonas como Yuyang Garden. Bueno, obviamente hay pagodas y así, ¿no? Pero no tanto como en Beijing. Ajá, Sí, o sea, todo está como muy más modernizado. Así es. Oye, Moni, pues, no sé, ya estamos casi por concluir. No sé si, ¿qué más? ¿Alguna otra, pues, mensaje que quieras o tengas pendiente decir para las personas que quieran venir aquí a China? No sé, ¿qué le podrías recomendar? ¿Qué sientes que es algo a lo que se tienen que acostumbrar o preparar? Sobre todo hay muchas personas que siguen los canales para la preparación, ¿no? De China. Ya sea por rollos de trabajo, de estudio o, bueno, principalmente. Pero hay algo que sientes que deban de saber para cuando estén ya. Sí. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar que dice, saber sin conocer es como no saber nada. Y de verdad que hemos escuchado muchas cosas de China y hay gente que ve muchas cosas en China, sobre China en las películas, pero realmente, o sea, no lo conoces hasta que vienes y yeah, vives aquí. Y puede que lo ames, puede que lo odies, pero, o sea, si quieren venir y conocer realmente China, no lo piensen, porque la verdad está súper padre. Que lo hagan right now. Bueno, no right now, pero Y, que o sea, termine el COVID ahorita, y que ya se apliquen. ya que pasó el COVID, deberían sí, de darte, oye, pues sí, la esperemos que ya, oportunidad de venir y de conocer. Ya sé, esperemos que ya pase pronto. Le damos un par y de no solo meses. China, el ¿Mande? Viajar siempre enriquece. Y no solo China, digo, el viajar a cualquier parte Claro. del mundo, o sea, siempre es toda una experiencia. Pues muchas gracias por el tiempo. Ya te dejo prepararte. No, Mañana es tu gracias último a ti, día. Antonio, por la invitación. ¿A qué hora te Sí, vas? estoy. Es que no sabes lo emocionada y lo feliz que estoy de salir ya de la cuarentena. Es algo, ahorita es miércoles 9 de la noche, yo salgo mañana jueves a las 6 de la mañana, o sea, es Okay. mi última noche en esa cama. Ok, pues disfrútala, que esperemos que no la vuelvas a ver en rollo de cuarentena, pero bueno, No, seguro gracias. va a ser una muy buena experiencia en un futuro.
Sí. Cuando venga a Shanghai de visita, me voy a quedar en este hotel. Exactamente. Ojalá ya no esté de cuarentena para entonces. Okay. Ay, no, o sea, nunca más, nunca más. Muy bien, Moni, pues muchas gracias, saludos, y ¿dónde te podemos encontrar? ¿En tus redes sociales para las personas que se quieran poner en contacto contigo? Sí, me pueden encontrar en Facebook como Mónica Vera, también en YouTube tengo un canal donde pues viajo y les muestro a ustedes un poquito de lugares de otras partes del mundo, que me encuentran como Mónica Vera también. Y en Instagram estoy como @MónicaVeraOficial. Ok, perfecto. Todos los tips de nutrición y así, pues sí, contigo directamente. Si quieren saber más de tips de... Para oye, estar nutrición china puede ser algo. Tal vez por ahí hay algo interesante. No sé, puede ser. Sí, sí. Bueno. Siempre. Muy bien, Moni. Me encanta hablar todo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Buenas noches. Ahí estamos adiós, en contacto. Bye. Bye.